Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este miércoles 16 de noviembre, el gobernador Miguel Barbosa anunció que suspenderá la marcha programada para el 27 de noviembre, el día del maratón de la ciudad de Puebla, al fin de acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su mega marcha en defensa de la Cuarta Transformación y para conmemorar los 4 años de su gobierno. Entonces, la fecha del maratón regresa como estaba prevista al 27 de noviembre y la marcha que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció también en defensa de la 4T será aplazada para el 4 de diciembre. También el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó durante su rueda de prensa de la mañana de este miércoles 16 de noviembre que algunos empresarios le pidieron regalados los vagones del tren turístico. Al respecto, el mandatario estatal afirmó que no les iba a regalar nada y mucho menos a los empresarios, que si querían estos vagones tenían que comprarlos y que lo único que regala su gobierno es ayuda a las personas de escasos recursos. Bien por el gobernador Miguel Barbosa, porque estos empresarios sí tienen mucho dinero. ¡Una más! Ahora Zacatlán ya no es Zacatlán de las manzanas, sino Zacatlán de las ejecuciones y las balaceras. Pues durante esta mañana se registró una balacera entre elementos de seguridad pública municipal y grupos de la delincuencia organizada. Todo esto porque durante la noche del martes 15 de noviembre, la policía municipal inició con un operativo y cateos a una casa ubicada en la calle Carlos Pacheco. Por supuesto, el operativo y estos cateos se extendieron hasta la mañana de este miércoles 16 de noviembre y todo culminó en una balacera entre elementos de seguridad pública y delincuentes. Durante el intercambio de balazos, una persona resultó herida, pero se encuentra estable. Y también la calle está cerrada. También amanecimos con la noticia de que el exalcalde de Ciudad Cerdán, Juan Navarro, fue arrestado por diferentes hechos ilícitos y por corrupción. Incluso el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención del exalcalde de Ciudad Cerdán y dijo que se han encontrado diferentes anomalías, incluso hasta la privatización de una central de abasto que fue construida con recursos públicos. También se han encontrado diferentes negocios por parte del exalcalde y de su familia, lo que representaría enriquecimiento ilícito. Y le tenemos buenas noticias a los maestros poblanos porque la SEP anunció que siempre sí tendrán puente con motivo de la Revolución Mexicana. Y es que originalmente la dependencia estatal había dicho que los maestros no tendrían día de asueto el próximo viernes 18 de noviembre, por lo que tenían que acudir a sus respectivos centros de trabajo, a las escuelas, para desempeñar labores administrativas, ya que los alumnos de educación básica no tendrían clases. Sin embargo, esta tarde la SEP emitió un comunicado en el que dice que los maestros también tendrán derecho a este megapuente, que inicia del 18 de noviembre al lunes 21 de noviembre. Es decir, todos se presentarán en las escuelas de nivel básico hasta el martes 22 de noviembre. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos a través de www.periodicocentral.mx y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.